Adelante, doctora Joana, puede prender su audio y video para iniciar con la conferencia. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Hoy, como cada jueves de fin de mes, vamos a tener el webinario del Comité Mexicano de Manglares. Estamos muy contentas y contentos todos de tener hoy a un invitado de la Universidad Autónoma de Juárez de Tabasco, al doctor Carlos Manuel Burelo Ramos, quien es profesor investigador titular C de la División Académica de Ciencias Biológicas en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y está adscrito al herbario de la misma, ¿no? De la UJAT. Además, el doctor Burelo es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores en Tabasco. Carlos tiene un doctorado en ciencias en el Instituto de Ecología AC en Xalapa y la licenciatura en biología en la UJAT. A Carlos le interesan mucho las plantas y ha trabajado en distintos grupos y familias botánicas y está muy interesado en estudios de anatomía vegetal y palinología, así como en el estudio del efecto de las plantas invasoras sobre la flora local. Además, en su desempeño como docente ha impartido las materias de sistemática, taxonomía, diversidad vegetal, plantas vasculares, manejo de flora y bastantes materias relacionadas a la conservación de los ecosistemas terrestres y costeros. Y además ha sido responsable del proyecto Plantas Trepadoras del Estado de Tabasco, Orquídeas de Tabasco y Vegetación Riparia del Río San Pedro, Tabasco, México. Y recientemente, Carlos se hizo famoso a nivel internacional con un proyecto y un trabajo que realizó en conjunto con otros investigadores del Scripps, el doctor Ezequiel Lescurra y también el doctor Octavio Aburto, en donde nos cuentan una historia fantástica de cómo hay mangles habitando una zona muy lejana a la costa, a 180 kilómetros aproximadamente. Y este estudio se publicó en una revista de muy alto impacto internacional, que es Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Y bueno, vamos a escuchar hoy a Carlos para que nos cuente sobre todo este tema tan interesante. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Adelante, Carlos, te dejamos la palabra. Bueno, vamos a platicar hoy. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablarles hoy justamente, ¿ya se ve mi presentación? ¿Ya se ve la presentación? Sí, muy bien, se ve. Solo falta proyectarla y adelante, doctor. Ahí está, ¿verdad? Sí, muy bien, correcto. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, de los mangles del río San Pedro Mártir, que como bien me mencionaba la Joana, pues sí han sido unos mangles que se han vuelto muy famosos últimamente. Titulé a la plática La tierra vive a merced del agua que sube o baja, los manglares interiores del río San Pedro Mártir, Tabasco. Este título lo tomé en inspiración del poeta de América, que uno de sus poemas más importantes o más conocido, se llama Cuatro cantos a mi tierra, o mejor conocido como a Tabasco. En uno de sus párrafos dice, más agua que tierra aguaje, para prolongar la sed. La tierra vive a merced del agua que sube o baja, refiriéndose obviamente a las condiciones que vivimos en Tabasco.
Acá cuando no, cuando está inundado, está lloviendo. Por eso agregué este párrafo al título para recordarnos esta historia de Tabasco, pero al igual, como van a ver a la plática al final, tiene mucho que ver este pequeño párrafo, esta pequeña estrofa, con lo que les voy a platicar de los mangles del río San Pedro. Tabasco es uno de los estados con mayores tasas de deforestación del país, básicamente por la actividad petrolera y la actividad ganadera. Es un estado conservado homogéneo, es decir, somos una gran planicie con muy poquitas elevaciones en la frontera con Chiapas, en la frontera con Guatemala. Es un estado pequeño, cubrimos el 1.3% del territorio nacional, pero es el más importante en cuanto a recursos hídricos. Creo yo que Tabasco es un estado poco estudiado. Pero básicamente, por ese antecedente, ¿no? De que todo aquí es petrolería o todo es ganadería. Tabasco tiene varios listados, varios intentos de listado, y actualmente el último número habla de 3.089 especies en el estado de Tabasco de plantas vasculares, y se estima que para Tabasco pueden haber 5.000. Entonces, como biólogo, como gente del herbario, pues siempre estamos en la búsqueda de nuevas áreas, nuevos estudios que realizar, y empezamos con mis alumnos a buscar este tipo de escenarios para estudiar. Y un sitio que se nos hizo interesante es el llamado el río más limpio de Mesoamérica, el río San Pedro Mártir, en los municipios de Balancán y Tenosique, Tabasco. Este río se me hizo muy interesante porque básicamente yo crecí ahí cercano al río. Yo soy de Balancán, Tabasco. Entonces era muy común tener contacto pues, con todos los cuerpos de agua, dado que mi papá practica la pesca. Entonces, en algunos momentos conocí el río San Pedro cuando era yo un chamaco de 10 años, 15 años, y conocí los mangles, ¿no? Esta imagen es de un blog que se llama Nube de Monte, que les invito a que lo visiten. Hizo una nota sobre estos manglares, platiqué con él, y hizo un reportaje muy bonito, súper bonito y muy interesante, también una perspectiva social. Ahí está la dirección, se llama Nube de Monte. Entonces, el río es un río binacional, nace en Guatemala, lo que se llama Loma de Caballo, y entra a México por Tenosique, Tabasco, y recorre, como les decía, los municipios de Balancán y Tenosique, Tenosique y Balancán, y en Balancán, este río desemboca al río Usumacinta. Este río grandote que ven ahí es el río Usumacinta, y el pequeñito que ven en la esquina superior izquierda es el río San Pedro en la parte donde desemboca. ¿Sí? Este es el escenario de la desembocadura del río San Pedro al Usumacinta. Empezamos entonces a investigar ¿qué tenía de particular este río? Empezamos a encontrar que el río San Pedro, de acuerdo a la Conavio, era un río que decía conservación. Se desconoce la zona. Falta información limnológica básica, listados florísticos, listados faunísticos. Y había ahí un listado de especies que ya se había reportado. Y dijimos, bueno, por aquí va el río. El río es muy importante porque a sus riberas, como pueden ver en la imagen, hay asentamientos mayas muy importantes. La pirámide
que muestra es la pirámide de la zona arqueológica Moral Reforma, y la estela que les muestro ahí es un gobernante, el último gobernante de esta zona, que se llamó Cráneo de Halcón. Y bueno, es una zona arqueológicamente muy importante. Justamente el año pasado, o el año antepasado, se publicó en Nature este hallazgo de unas plataformas a la orilla del río, que se habla de que son las construcciones más antiguas y más grandes que se conocen de la civilización maya. Tiene un periodo más antiguo de lo que se cree de los mayas, y si esto se confirma, estaríamos hablando que por este hallazgo, los mayas, la civilización maya tuvo su origen a las orillas del río San Pedro. Estas son las Cascadas de Reforma, un sitio de importancia ecoturística local, ¿sí? En la temporada de Semana Santa, esto se llena de gente bañándose. Unos 800 mil metros arriba de esas zona de las cascadas empiezan los manglares. El río tiene una estructura increíble, es esto, son unas estructuras de tufa, formaciones calcáreas. El río presenta como escalones, como lo pueden ver ahí. El río tiene toda una... A ver qué pasó. Aquí otra vista de este escenario. El río es verdaderamente bonito el río. Entonces, teníamos como un escenario ideal para hacer un estudio de flora, que era lo que comenzamos. Fue el primer planteamiento. Vamos a conocer qué tenemos creciendo en la vegetación riparia del río San Pedro. Fue la primera, el acercamiento primero hacia esta zona de estudio. Otro dato que nos decía, hay que estudiar este río, es que el río San Pedro, ven las estrellas, tiene sobre él, se han mencionado, de acuerdo a la CONAVIO, que existen sitios prioritarios de conservación. 12 en categoría media y 1 en categoría alta. Aparte que es una región hídrica prioritaria, hay un parque estatal justamente en la zona de la cascada donde les mostré. Es un parque estatal. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar el río San Pedro. En esta búsqueda de la información encontramos que en el 42, Lundell, un investigador de la Universidad de Chicago, perdón, Universidad de Michigan, publicó este libro, donde habla de la flora de esta región. Pueden ver un mapa que está en el libro y aparece el río San Pedro, pues en unos sitios donde colectaron Reforma, Provincia. El video que vieron donde que se ve un puente al final, al fondo, ese es Provincia, la Cascada de Reforma y La Palma, otro sitio sobre el río. Sí. Esos sitios fueron muestreados por... Eiji Matsuda, un botánico de origen japonés asentado en México, que fue contratado por Lundell para hacer colectas en toda esta zona. Y Matsuda se las envió a Lundell y sacó Lundell el listado. En este listado, que es de toda esta área, identificamos que Matsuda colectó 176 especies de plantas que están en esa lista. Estos son ejemplares de Matsuda, son ejemplares clásicos para la botánica mexicana, son de estas colectas históricas por todo el trabajo que hizo Matsuda en México. Y estas son dos especies que se describieron a partir de las colectas de Matsuda sobre el río San Pedro. Entonces, esta es una foto de la grande, es una foto también de nube de monte, que se la tomé prestada.
Entonces, comenzamos en el 2016 nuestro estudio de florística, ¿no? Aquí, cabe mencionar que aquí la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la que pertenece, junto con el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, un tecnológico asentado en Balancán, hicieron un convenio y se logró este convenio era para justamente este estudio de florística. Tuvimos el apoyo en parte del Instituto Tecnológico y empezamos nuestro listado florístico. La ventaja de nosotros en una universidad es que tenemos alumnos. De 23 horas a la semana de clase que damos, más o menos, pues podemos conocer a muchísimos alumnos y podemos invitar a muchos, enamorarlos de la botánica. Entonces aquí participaron alumnos que hicieron tesis, que hicieron servicio social. Entonces teníamos un equipo bastante de mano de obra para nuestro proyecto, ¿no? Como vieron, el río es largo, era un trabajo muy complicado. Navegar el río no es fácil. Entonces fue una experiencia para mis alumnos y para mí. Entonces hicimos las colectas, hicimos la identificación en el herbario, siempre con la ayuda de los alumnos. Estas son algunas de las plantas que colectamos. Otro grupo de plantas, la que ven ahí es una orquídea miniatura, es muy abundante en la zona, una vainilla, una bromelia. Este es el herbario, estos son mis alumnos, ellos ya titulados de licenciatura, dos de ellos ya en maestría, y uno todavía pensando qué va a hacer, ¿no? Y nos topamos que en el río San Pedro hay 358 especies, 249 géneros, y agrupadas en 87 familias, las más importantes son las fabáceas, y curiosamente las orquídeas son muy numerosas, después de este, y demás familias, ¿no? Lo que casi siempre hacemos los taxónomos, enlistar las familias más importantes. Estos son como los grupos más importantes, obviamente las eudicotiledóneas siendo las más numerosas, etcétera, etcétera. 7 especies en la norma oficial mexicana, entre ellas Rhizophora mangle, que estaba ahí. Y hicimos una comparación de las localidades, de áreas naturales de la región y las del río San Pedro Mártir y, bueno, por ejemplo, el Parque Estatal de la Sierra del Madrigal, que tiene 730 especies, creo que es una de las zonas más estudiadas de Tabasco, tiene el doble de lo que tenemos en el río San Pedro Mártir, siendo una zona, como les digo, que ha sido estudiada muchas veces, muchísimas veces. Y la reserva de la biosfera Pantano de Centro tiene 637, como 50 y tantos por ciento más que nosotros. Y tenemos incluso más diversidad de plantas en el río San Pedro que un parque estatal de agua blanca aquí en Macuspana. Entonces, tenemos un número considerable, importante. Como ya mencioné, en ese listado de Lundell aparece Rhizophora mangle citado por primera vez para su presencia en Tabasco, en esta zona de Tabasco, ¿no? Y está el ejemplar, dice Matuda, Tabasco, en La Palma, en el río, a la orilla del río, del lado del río de La Palma, junio del 1 al 6, Matuda 3329. Sí, Matuda con su número correcto 3329. Ese ejemplar está en Michigan y es el primer reporte que tiene de la presencia de mangle. Posteriormente han habido varios estudios que mencionan la presencia del Rhizophora mangle. Incluso los programas ecoturísticos que han querido meter turismo, marketing turístico de esta zona, mencionan el mangle como un atractivo, ¿no? Aunque en Cascada de Reforma no hay como tal mangle. Entonces, estaba ahí el mangle. Ya se conocía desde el 42.
Cuando nosotros hicimos el listado, que lo teníamos el listado completo, observé que este listado, el 30% de las especies presentes en el río San Pedro son plantas que han sido citadas en costa, ya sea exclusiva o como parte de la vegetación de las costas. Entonces esto, junto con la presencia del mangle, ya empezaba a tener, si de por sí la pregunta de cómo había llegado el mangle ahí ya tenía como más sentido para mí, cuando este dato salió, obviamente pensé, aquí hay algo muy interesante, aquí hay algo que vale la pena estudiar de otra perspectiva. Y empecé a buscar gente para hacer este trabajo, para contestar la pregunta, ¿cómo llegó el mangle al río San Pedro? ¿Cuándo llegó y cómo sobrevive? Y fue cuando empecé esa búsqueda, buscar esa explicación. Mucha gente no me creía o simplemente me decía que no podían. Para ser sincero, la universidad en ese momento no contábamos con la capacidad para hacer un estudio de esta naturaleza. Y fue cuando yo sabía que había que hacer una exploración genética para esto. Entonces fue cuando contacté primeramente al doctor Escurra, porque me puse a revisar bibliografía y empecé a ver quiénes podían darme luz para esto. Escribió al doctor Escurra y él en un momento me pidió más evidencia, le mandé unas fotos y inmediatamente apareció el interés de esto y se conformó un equipo de gente que son los autores de artículo que mencionaba al inicio mi presentadora. Se formó este equipo, gente de muchas universidades, y empezamos la exploración. Los investigadores que vinieron a hacer este estudio, que colaboraron conmigo, pues no creían lo que estaban viendo. Eran manglares verdaderamente conformados a 180 kilómetros de la costa. Esto que ven aquí es el ecosistema más denso de mangle, más alejado de la costa, 180 kilómetros, y más sobre el nivel, y a mayor altura sobre el nivel del mar. Estamos aquí a 37 metros sobre el nivel del mar. Esto fue lo que encontramos en ese camino. Este es un manglar del río San Pedro, la sierra de Tenosique, en la frontera con Guatemala. Este es un manglar típico del río San Pedro. Esto es un manchón grande de mangle. En el río San Pedro, tú encuentras esto. Mangles dispersos, 3, 4, 5 mangles. Un kilómetro más adelante, otros 10. Enfrente de ellos, otros 5. De pronto puedes navegar 10 kilómetros y no aparece ni un mangle. De pronto aparecen 20, otros 5, o uno solo. Y así a lo largo de los 75 kilómetros de donde hemos visto mangle, en la parte mexicana. Entonces, hicimos una exploración genética de poblaciones de mangle de todos estos puntos que ven en la península de Yucatán. Obviamente los del río San Pedro y todos estos. Esta exploración genética se hizo este análisis y pudimos identificar claramente pues como dos clados, ¿no? Hemos dicho dos clados. Uno que corresponde a las poblaciones de mangle del Caribe y el otro a lo que podemos llamar las poblaciones de mangle del Golfo de México. Y muy aparte, los mangles del río San Pedro, que cabe mencionar, genéticamente tienen muchas diferencias
y que los hacen casi únicos a los de la, a los que son de la costa. Después de análisis, hicimos la estimación del tiempo generacional. Se hizo a través de la datación de la médula de los árboles. Y encontramos como resultado que, acá lo habíamos visto, que el hermano de la población hermana de la del río San Pedro es la laguna de, son las poblaciones de la laguna de Términos en Campeche, que son los más cercanos, a entre 120 en Cascada de Reforma y 180 kilómetros en la frontera con Guatemala, ¿no? Encontramos que estas poblaciones se separaron hace 120 mil años. Es lo que nos dicen los genes. Hace 120 mil años, esto es lo que podemos ver hoy, ¿no? Los mangles en estos puntos y en el río San Pedro. Pero hace 120 mil años pasó esto. Con un modelamiento del periodo interglacial, el mar llegó hasta la cascada de Reforma cuando, por una cuestión global, la temperatura del mundo subió entre 4 y 6 grados centígrados, que pudo haber provocado un crecimiento del nivel del mar de 9 metros, más o menos. Y entonces la población se estableció en ese momento en el río San Pedro, y actualmente pues, está esto, ¿no? Ese es un mangle. Uno de los primeros mangles ahí arriba de las cascadas de Reforma. Pueden ver ya empiezan a formar las cascadas, ¿no? Por ahí pueden ver un acróstico, una cosa que también es de zonas de vegetación de costa. Y ese era como que lo que teníamos ahí. Y como bien dice, aquí hay otro párrafo de un son jarocho que dice: dicen que vengo del mar igual que la noche aquella, un son de un grupo que se llama Son de Madera. Entonces los mangles del río San Pedro vienen del mar, vienen de ese proceso global que tiene una historia de 120 mil años. Para redondear esta pregunta, o mejor, esta respuesta, empezamos una búsqueda de fósiles y encontramos a 500, 600 metros de la cascada de Reforma esto que ven que tengo en la mano. Eso es un ostión del género Casostrea, y que están ahí a 8 metros bajo el suelo. La gente, cuando hace pozos para obtener agua, se los encuentra. Y en una excavación pudimos hacer esto, encontrar estos fósiles. Entonces, lo que teníamos ahí ya era la evidencia que en ese sitio habían habido lagunas costeras donde habían estos organismos crecientes. Igualmente, en estas bancos de grava, que son bancos de sedimento, que están ahí a los alrededores del San Pedro, pues hicimos una búsqueda entre toda esa rocas que ven ahí, y la hija del doctor Escurra, Paula Escurra, logró encontrar eso que tiene en su mano, que resultó ser un organismo marino de género Neogastrópoda, que fue identificado por especialistas en los Estados Unidos. Entonces tenemos como la historia de que ahí habían fósiles también marinos. Entonces se iba redondeando la historia. Como les comenté, yo soy de Balancán, conozco mucha gente de Balancán, y empecé a preguntarle a mis amigos, que muchos de ellos son ganaderos, si en sus ranchos había algo particular en la tierra. Uno de ellos me indicó que en su rancho había una arena debajo de los 40 centímetros, apareció una arena blanca.
él me la definió como aterciopelada y que hace unas cuantas décadas su hermano, que era el anterior dueño del rancho, había usado esta arena para venderla a gente en Cancún para repellar construcciones rústicas de los hoteles y cabañas. Entonces fuimos al rancho de mi amigo Paulino y se hizo la excavación. Él tenía en ese momento maíz y encontramos este tipo de arena que ven ahí, que fue analizada por igualmente, y resultó que era arena de fondo marino o de playa. Esto está a 20 kilómetros de la cascada de Reforma. Es decir, ya teníamos ahí la evidencia también de que había habido una playa en esa zona, ¿no? Ya sea en la, como huella que fue dejando el mar al ir retrocediendo. El artículo fue publicado, como bien dice, en esta revista, y de pronto nos vimos inmersos en publicaciones y comentarios de otras partes del mundo, y nos volvimos como un artículo interesante desde muchos puntos de vista. Y sí es interesante porque actualmente la problemática o la crisis del cambio climático, hacíamos referencia que lo que se piensa que ya pasó, perdón, lo que va a pasar si continuamos haciendo las cosas de la manera que las estamos haciendo, había pasado hace 120 mil años, y que la evidencia de que el mar llegó hasta Balancán y que había cubierto gran parte de la península se podía volver a repetir, y que esto podía causar un problema, como ya se ha documentado, un problema grandísimo para toda la población mundial. Esto fue lo que nosotros vimos en el modelado para reconstruir el pasado de cómo eran los mangles. Y esto que ven ahí son, pues, quizá ustedes lo conocen mejor que yo, que son estas, como, ¿qué va a pasar en el futuro si subiese el mar 1 o 2 metros? Y si ven lo que la tercera es el Campeche Tabasco, pues es la laguna de términos, es la laguna de términos que está en Campeche, y lo pueden ver en la parte de nuestro modelaje, y bueno, por ahí va, ¿no? Entonces, si el mar sube, el mar puede volver a reencontrar sus vestigios en el río San Pedro. Creo que eso fue lo más importante. Bueno, no, eso fue una de las cosas que más impactó en la comunidad científica, pero nosotros encontramos. Después de esto, yo no soy especialista en mangles. No soy especialista en mangles. Es mi primer acercamiento a un manglar. No había entrado yo a esos manglares de Balancán porque no son mi área de estudio, porque hay gente que lo estudia mejor que yo. Entonces, ahora ya me puse a leer sobre manglares interiores y encontré que hay muy pocos reportados en el mundo, y que los que están reportados operan en regiones con estaciones muy marcadas, ¿no?, que tienen poca conexión con el mar o son muy poco influenciados por el mar. Entonces, pude hacer una revisión y encontré que los mangles del río San Pedro, estos son mangles continentales o mangles interiores continentales, los manglares del río San Pedro son los más alejados de la costa y de los más altos sobre el nivel del mar. En la India hay algunos, este que está a 80 kilómetros, que son especies diferentes, pero que están a 2 a 5 metros sobre el nivel del mar, en un suelo kárstico, donde hay un efecto marino directo. Y así por el estilo todo. Del río San Pedro están completamente creciendo en agua dulce. Completamente agua dulce saturada de carbonato. ¿Okay?
Estas son algunas escenas de la vegetación del río San Pedro, la hidrófita. Hay algunas algas rojas que son ya objeto de estudio en estos momentos estamos estudiándolas actualmente, estamos comenzando un estudio de esto. Entonces, la vegetación del río San Pedro Mártir representa un relicto del pasado. Hay toda una historia aquí que ya les conté. Por lo tanto, la vegetación del río San Pedro es única, única en el mundo. Desgraciadamente, a pocos metros del río San Pedro y de estas zonas de mangle densas que vimos, pues existen estos fenómenos, ¿no? La deforestación para hacer milpo para el maíz. La orilla del río San Pedro, tú te encuentras estos escenarios, maizales, papayales, ganadería. Entonces, a pesar de ser completamente un lugar único en el mundo, es un sitio que está en peligro. Incendios, principalmente los incendios, son la principal amenaza actualmente. ¿No? Pueden ver un mangle seco. Seguramente ese sitio tenía muchos mangles, se quemaron y luego el pasto, el humedal este lo sepultó, ¿no? La ganadería. Y bueno, el hombre, ¿no? Ahí siempre presente. Pero actualmente, pues seguimos investigando el río San Pedro Mártir. Como les decía, tenemos la ventaja de que tenemos muchísimos alumnos, que podemos escoger a los que tengan ganas de hacer investigación. Y actualmente estamos estudiando hongos, mariposas, libélulas y otros grupos de plantas, como un estudio de epífitas, y ya se han sumado algunos investigadores del Centro del Cambio Climático, Centro del Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste, aquí en Villahermosa, y otros especialistas en mangles que han sumado a esta iniciativa. Estamos ya estudiando, tratando de estudiar cómo funcionan los manglares del río San Pedro. Está claro que la conservación, que es el camino que queremos para el río San Pedro, es algo que tiene que lograr con tres ejes principales: la de interacción entre las autoridades de todos los niveles, municipales, estatales y federales, la academia. En la universidad tenemos, en Tabasco, en esta zona tenemos la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en Balancán, la Universidad Politécnica Mesoamericana en Tenosique, el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad, y a futuro invitar a los colegas de Guatemala, como les dije al principio. El río es binacional y por lo tanto pues nos va a interesar a los dos países. De igual manera, la sociedad, ¿no? La sociedad, ahí hay agrupaciones civiles, hay cooperativas de pescadores, hay gente interesada en la conservación, que incluso ya han abierto sus puertas para recibirnos y atendernos de mejor manera, prestándonos lanchas, prestándonos donde quedarnos a dormir mientras hagamos nuestras investigaciones. Dado todo esto, los manglares, la belleza escénica del río, el valor cultural que tiene la zona, esto que ven aquí es el carnaval más raro del mundo, que se da en Tenosique y que se vende como un producto ecoturístico. Es un carnaval en la época de carnaval de cristiano, este carnaval. Entonces, pero a pesar de toda la riqueza de todos los aspectos, Balancán y Tenosique son de los municipios con mayor tasa de pobreza extrema, ¿no? Pobreza moderada y extrema. Verdaderamente en estos sitios
hay muy pocas posibilidades de desarrollarse, ¿no? La gente tiene necesidad de un desarrollo mejor. Y es aquí cuando surge la oportunidad o la inquietud por el Tren Maya. El Tren Maya va a pasar sobre el río San Pedro, en un punto que se llama justamente la comunidad de, mejor conocida como San Pedro o Felipe Carrillo. Felipe Domínguez, perdón. Entonces, sobre esa parte del río que ven ahí, en esta, este puente naranja que está ahí, ahí va a pasar el río. Ahí va a pasar el río, perdón, ahí va a pasar el tren. Ahí va a pasar el tren. Y 15 kilómetros adelante de este punto va a haber la estación del Triunfo, que pueden ver en el mapa. Entonces, la idea es, aprovechando la riqueza de zonas arqueológicas y toda la belleza del río, y ahora los mangles como atractivo, poder tener aquí una actividad ecoturista. ¿Ok? Entonces, este es uno de los proyectos que van a hacerse en la zona. Adicionalmente, el proyecto Ríos Mayas, que es un proyecto estatal, que pretende en varios puntos de los ríos de Tabasco hacer este tipo de obras que van a ser similares a las estaciones del tren, pero van a ser estaciones para recibir barcos y lanchas, ¿verdad? De diferentes tamaños, para que tú te puedas mover por todos estos sitios. Por ejemplo, hay lugares donde hay mucho manatí, lugares donde hay monos, lugares donde hay zona arqueológica, y tú puedes ir recorriendo todo esto por vía fluvial. Pues todo esto va a suceder probablemente en el río San Pedro. Y esto nos pone a nosotros en la... es cierto que el río San Pedro, por ser un lugar único, creemos que puede ser un sitio ecoturístico interesante, y va a serlo, pues sí, va a haber ecoturismo en la zona, pero nos preocupa un poco los efectos que esto puede tener sobre las poblaciones, no solo del mangle, pero en sí sobre la salud de todo el ecosistema del río. ¿Okay? Entonces, esto es lo que yo quería platicarles. Por tiempo no pude mostrarle algunas cosas más, pero creo que con las preguntas que podemos tener, podemos aclarar más dudas o tratar de ver qué hacemos, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Estuvo súper interesante. Y si tienes algunos comentarios y preguntas, yo antes de empezar a leértelas, pues me da mucho gusto conocerte. Hemos estado platicando vía internet, pero bueno, ahora estamos en esta modalidad, ¿no? Y pues también para felicitarlos, porque además de la publicación científica, ganaron un premio por el documental que hicieron, ¿no? Y fue un premio muy importante que da la asociación Jackson Wild con el CITES y PNUD. ¿Nos podrías platicar sobre este documental? ¿Cómo fue la construcción de ese trabajo? Sí, este documental, el grupo de la investigación, pues coincidimos que toda la investigación debe ser también difundida no solamente entre la comunidad científica, sino también entre la comunidad, entre la gente que vive en los lugares y la gente que le interesan estas cuestiones, ¿no? Entonces, entre el grupo de investigación, pues había un explorador de National Geographic y trajeron a un filmógrafo de profesión, por eso las escenas son tan espectacular,
Y el video, se hizo un video contando esta historia y se metió a un concurso de la Jackson Wild Foundation y ganamos un primer lugar en una categoría entre 750 documentales dividido en 7 categorías y nosotros ganamos la categoría de bosques, si no mal recuerdo. Y fue un empate entre 2 videos. Entonces, fue un premio muy interesante que empezó a difundir estos manglares y este trabajo como primera etapa. Y hace casi 2 meses, la publicación del artículo acabó por redondear la difusión del trabajo. Sí, bueno, tu foto le dio la vuelta al mundo, ¿no? Ya en todas partes aparecieron, se hicieron súper famosos. Porque, bueno, es una noticia que en el contexto del cambio climático, pues nos interesa a todos, no solamente a las personas que vivimos en las costas, sino a la comunidad en sí global. Y en ese sentido, lo que comentas sobre, pues, es estas amenazas que tienen estos manglares tan importantes, que son relictos, tenemos que llamar la atención a la sociedad y al gobierno federal para que, pues, de alguna forma logremos conservarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues, tu estado está pasando por un momento crítico en la cuestión de los manglares, porque justo en Dos Bocas también le dio la vuelta al mundo cuando hubo cambio de uso de suelo para construir una refinería en un ecosistema tan, tan importante en este contexto de cambio global. Y bueno, voy ahorita a hacerte 2 preguntas que tengo detectadas en la audiencia. Y la primera es aquí tenemos, creo que tú la puedes leer también. Está aquí en el chat general, pero te la voy a leer. Dice: ¿podría comentarnos un poco sobre la competencia del manglar con las especies de agua dulce? En ocasiones se piensa que las especies de agua dulce pueden limitar la zonificación del ecosistema de manglar en zona costera. Sí, eso está bien chido porque el manglar, cuando llegó ahí, cuando se quedó ahí, se retiró al mar, lo que le cayó encima fue una selva alta tropical. ¿Sí? Y es, creo yo, bueno, no sé, el mangle solamente está en la costa y en ese punto, ¿no? Muchas otras especies que son costeras, sí lo encuentras en todo el gradiente, desde el río de San Pedro hasta la zona de Laguna de Tena, hasta la orilla del mar. Por ejemplo, el Crisobalanus icaco, el icaco. Sí, yo me acuerdo que saliendo de Balancán, yo iba a cortar con mi papá icaco para hacer dulce, por ejemplo, ¿no? Y ni idea si esto fuera del mar, ¿no? Esas especies sí pudieron soportar el ser embestidas por la selva, ¿no? El mangle del río San Pedro solamente está en la orillita. Es un mangle a un lado de otro. Ajá. No es que hayan la orilla del cuerpo de agua y haya mangle 15, 20 metros tierra arriba. No. Creo que el mangle estuvo ahí detenido por la selva. Fue la selva la que detuvo el manglar. Después, en los años 60, 70, el plan Balancán Tenosique le dio en la torre a toda la selva. Y es el río San Pedro ahora, este relicto de manglar, pero que ahí conviven también especies propias de la selva. Y es toda una zona riparia de vegetación de selva y vegetación de costa, ¿no? Sí, la selva limitó la presencia del mangle. Por ejemplo, ¿por qué no hay mangle en el río Sumacinta, por ejemplo, ¿no? Pues es por eso, creo que
que verdaderamente la selva no lo dejó. Es interesante, es decir, ahí donde vieron la cascada de Reforma, que vieron la imagen de la cascada, un kilómetro arriba empiezan los mangles. Y de ahí para abajo ya no hay mangles, porque el suelo cambia completamente. Ahí comienza la planicie tabasqueña, ahí comienzan suelos arenosos, muy, muy profundos. Es otra historia, es otra parte de la historia geológica de la región, de las cascadas hacia el río Usumacinta. Bueno, espero haber contestado. No te preocupes. No. Sí, yo creo que sí, porque bueno, estás hablando sobre justo los factores que están compitiendo, ¿no? Para que otras especies de agua dulce no puedan entrar. Y como bien dices, solamente están las orillas, la presencia de este mangle, que solamente hasta lo que vi es este mangle rojo, ¿verdad? No hay otra especie. No, no hay otra especie de mangle. Sí, no, nosotros en Conavio en 2008 tuvimos la oportunidad de hacer unos vuelos justo a esos sitios, porque un investigador de la UJAT nos comentó que ahí había mangles, pero no le dimos seguimiento, o sea, tomamos los puntos en los vuelos y los vimos, pero a unos 100 metros de altura, y queríamos bajar, ¿no? Para ver si eran los rizóforas, y ahí dejamos el trabajo. Y bueno, aquí, pero a mí me da mucha emoción haber escuchado esta historia que nos estás platicando, porque pues justo así pude presenciar esos mangles. Aquí en ese sentido pregunta Jonathan Ochoa, ¿por qué no compararon genéticamente esos manglares con manglares más cercanos como los de Pantanos de Centla o Veracruz, en lugar de hacerlo en lugares kársticos como la península de Yucatán? Creo que hubiese sido irrelevante, creo yo. Era obvio que la población venía del Golfo de México, aunque también había una historia de que podían ser de origen de la zona. Habían dos opciones: o era de la costa del Golfo de México, o era de la parte del Caribe, ¿no? Porque también relativamente está cerca el mar, si lo vemos desde la perspectiva del Caribe. Y hay también los petenes y todas estas historias, ríos subterráneos. Entonces la pregunta era, ¿de dónde vino, básicamente, ¿no? Y creo que la pregunta la respondimos. Sea de la laguna de Término, sea de Pantano, para mí creo que no pierde sentido, no tiene sentido ya. Bueno, ya es una cuestión muy técnica y vamos a seguir con otras preguntas, comentarios. Esos comentarios que te estoy haciendo son de Facebook. Los que no leí la persona están como anónimos, por eso no estoy diciendo quién te los hace. Pero aquí nuestro amigo de Guatemala, César Zacarías Cosic, hace varios comentarios y te los voy a ir leyendo. Dice, acá en Guatemala, sobre el río San Pedro, también tenemos manglares, pero son pequeños parches. Nosotros en Guatemala estamos tratando de mapear los manglares del lado, de este lado, ¿no? De Guatemala. Y al final comenta que están tratando, se repite. Bueno, es un comentario y para que lo tengas ahí en el mapa. Pues, sería súper genial poder trazar toda la distribución de los mangles. Porque entonces los mangles más alejados del mar son los que ellos están mapeando. ¿Sí? Sí. Es una historia súper bonita. Y no metimos a Guatemala porque la zona fronteriza es bastante peligrosa, ¿no? Entonces, no era viable en ese momento. Y ojalá pudiéramos contactarnos con ellos y ver qué hacer, porque nosotros estamos ya proponiendo. Como universidad se está trabajando una propuesta para buscar el decreto de área natural protegida del río San Pedro. ¿Y qué mejor sería que fuese un área protegida binacional?
Claro. Y en este sentido, ya ahora que tocas el tema de las ANPs, aquí hay dos comentarios al respecto. En Zoom nos dicen que qué estudios recomiendas ahora en este relicto de manglares. Y si puedes platicar un poco sobre las intenciones de postular a la zona como área natural protegida. Sí, la universidad está buscando que se declare área natural protegida federal, y no nada más del índole estatal, sino algo federal. Como les decía al inicio, en la zona de Cascada de Reforma hay un parque estatal, pero que solamente existe en el papel. No pasa nada a favor de la zona ahí, a pesar de ser un área, un parque estatal. Y también hay un intento en las lagunas que están en la parte de la frontera con Guatemala, de creo, ya se hizo una propuesta por parte de la Universidad Politécnica Mesoamericana para declarar el sitio Ramsar. Pero creemos que lo mejor sería decretar un área natural protegida, CONAM. Hacia allá estamos trabajando, estamos empezando a hacer los primeros, juntando la información, viendo lo del polígono, toda esta historia, ¿no? Que toda esta cuestión legal. Y estamos desarrollando un montón de estudios de biodiversidad, pero también estamos viendo cosas de fisiología del manglar, de estos manglares, cómo funcionan estos manglares en esta agua dulce saturada de carbonato. Estamos viendo estudios de paleoecología, es decir, vamos a evaluar cómo ha cambiado la vegetación con análisis de sedimentos. ¿Vieron ese video donde se ven esas estructuras de carbonato que son como paredes en el río? Eso se cree que fueron hechos por los mayas, pero no, son estructuras naturales, se llaman estructuras de tufa, que estamos estudiando de cómo están conformadas, cuánto crecen, qué organismos intervienen en la formación de estas estructuras, que son un montón. En Croacia hay unas estructuras similares a esta y que son atractivos turísticos, ¿no? En el lago de Plitvice, si lo pronuncio bien. Y estas están igual aquí, ¿no? Hierve el agua, por ejemplo, ¿no? Son esas estructuras de carbonato, pero ya generada por las altas aguas calientes y acá favorecida por el crecimiento biológico, ¿no? Una actividad biológica, algas, bacterias, etcétera, etcétera. Pues, entonces estamos abriendo el abanico para entender este ecosistema. Y bueno, valga la oportunidad para invitar a todos los que son especialistas en mangles, que tengan alguna inquietud, pues de venir al San Pedro. Estamos completamente abiertos a recibirlos. Yo sé que esto no es para mí, no es mío, no voy a acabar, no voy a ser mangrelólogo. ¿Por qué no? No, 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 yo, no. ¿Te gustan todas las plantas? En general sí, en general sí. Llegué ahí por azar del destino. Yo trabajaba en la vegetación de una zona de la sierra en Tabasco, pero me rompí el ligamento cruzado, o sea, no puedo subir cerros, pero entonces dije, me voy a lo planito. Lo planito es Balancán, ¿no? Está. Y así, comenzó esta aventura. Sí, son bienvenidos, las colaboraciones son importantes, para mí sería muy importante conocer más del río San Pedro, desde perspectiva de gente que estudia mangles, específicamente. Pues muchas gracias, Carlos. Yo creo que muchos de que estamos trabajando en Campeche, te vamos a tomar la palabra para ir al menos a presenciar esa maravilla. Y aquí, por ejemplo, también nos dice Maribel, aquí se puso el nombre, la doctora Maribel Domínguez comenta: felicidades para el doctor Burelo por su investigación.
Estos relictos de manglares en Tabasco son muy interesantes y hay muchas posibilidades para realizar investigación desde el punto de vista forestal, en la competencia estructural de las demás especies de selva, así como también desde el punto de vista dendrológico. Bueno, te comenta y te felicita. Sí. Aquí también está otro comentario de la doctora Pilar Gómez, que ella nos dice, excelente historia y resultados. Pensando que hay un interés de las comunidades locales y otros actores por la conservación de estos manglares, ¿qué acciones están pensando en conjunto para enfrentar las amenazas antrópicas inminentes? Bueno, está también relacionada con la pregunta anterior de las ANPs. Así que nos gustaría escuchar. La actividad principal, mejor dicho, mucha gente del río que habita el río San Pedro vive de la pesca. La pesca de robal, básicamente, ¿no? Entonces, ellos saben, o se han dado cuenta, los pescadores viejos, que como se ha reducido la cantidad de manglares, se ha reducido la cantidad de robalos y mojarras nativas de la zona. Y ellos, los pescadores, al menos de la comunidad de San Pedro, y en una que se llama la estación de La Palma, han hecho campañas de reforestación. Ellos sacan los propágulos y limpian un pedazo de la vegetación de popalería en la orilla y lo siembran. Pero pues, tienen un cuidado especial esto, ¿no? Entonces, si ya se le escapó una vaca a uno, si ya alguien le prendió fuego a algo por ahí, no han tenido el éxito necesario, pero sí tienen la intención de hacer reforestación con mangle. Ya se dieron cuenta. Perdón, pero ¿esta intención es en zonas de otros humedales? O... No. Había manglar. Perdí. Okay. Donde había manglar y que ahora ya no está. Y que ahora hay invasión de otras especies. Hace como un mes yo fui a San Pedro. Estamos viendo cada mes, cada 20 días. Estamos viendo. Y un ganadero, después que ya, pues, ellos también supieron de esta noticia, ya tengo más amigos en la región, me decía, es increíble lo que tú me cuentas, y que pensar que nosotros veíamos al mangle como una plaga. Porque para mí, para mi papá, para mi abuelo, era la barrera que impedía que nuestras vacas fueran a tomar agua. Y entonces le echábamos machete, ¿no? Y ellos dicen, bueno, pues ahora hay que rescatar esas áreas y cuidar las que ya están. Entonces, si hay una concientización de la gente, por muy ignorante que sea, es decir, me refiero a que no tenga un estudio, la gente se da cuenta o valora ese recurso ahora. Creo que siempre lo han valorado, pero ahora, con esta información que hemos generado, están muy contentos y quieren hacerlo. Y el proyecto que la universidad tiene es generar viveros comunitarios de mangle para generar plántulas que se puedan sembrar y repoblar las orillas del río San Pedro donde había. Bueno, aquí es bien interesante que la gente que sepa hacer esto bien, pues nos ayude, ¿no? Para tener éxito, para tener éxito en la obtención de plantas. Sí, y sobre todo para asegurar que estas intervenciones duren en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, a veces se ha documentado que hay intervenciones con muy buenas intenciones para restaurar algunas zonas y resulta que si no se hace un diagnóstico previo,
como hay demasiados gradientes en la salinidad y diferentes cosas que están influyendo la presencia de cada especie de mangle, pues es un tema que todavía está en, como digamos que ahora sí que en construcción continua o en manejo adaptativo. Pero acá no hay problemas con el gradiente de sal porque no hay sal ni, y no hay otros mangles, entonces como es diferente el problema. Sí, es diferente porque como tienes agua, pura agua dulce, compites con otras especies. Exacto. Que sí están adaptadas ahí, ¿no? Sí. Pues, de la comunidad virtual ya son todas las preguntas. Hay algunos, te mandan también saludos. Y en respeto a tu tiempo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Vamos, como sabes, esta plática se queda en el canal de Facebook del Comité Mexicano de Manglares. Y pues, si quieres cerrar con algún mensaje, te cedo la palabra y muchas gracias, Carlos, por tu conferencia. Sí, miren, yo sé que a mucha gente el Tren Maya les asusta, ¿no? Yo he navegado el río muchas veces y he caminado toda la zona de Balancante, no sé qué, donde va a pasar el Tren Maya. No hay una selva como tal. Ya la tiramos todo. El Tren Maya en esta zona no va a impactar la vegetación, quizá como en otro sitio. Sí, eso es real. Otra cosa, la gente que vive en el San Pedro, que vive en otras comunidades aledañas al San Pedro, vive en la miseria. En la miseria. Sí. Si alguien que está en la Ciudad de México, en otro sitio, me dice que el Tren Maya le va a hacer tal daño, no han visto el daño que tiene la gente en su calidad de vida en esta zona. Y si el Tren Maya representa una oportunidad para que a esta gente le lleguen mejores condiciones de vida, vale la pena. La miseria y la pobreza en algunos sitios pegados al río San Pedro es lastimosa. Entonces, sí. Mi muy particular punto de vista es el Tren Maya puede ser una solución a esta problemática. El único miedo que yo sí veo es que estas poblaciones donde va a haber turismo se va a incrementar las descargas de aguas negras al río San Pedro, la producción de basura, etcétera, etcétera. Y es entonces donde ahí sí se tienen que tomar las medidas adecuadas para que esto funcione sin poner el riesgo el río San Pedro. Bueno, sí, como bien comentas, el contexto socioeconómico es sumamente importante y no es un caso que solamente pasa en Tabasco, sino desgraciadamente en varias partes del país. Está sucediendo no solo en el interior de la República, sino también en las zonas costeras. Y en ese sentido, creo que sí tenemos como sociedad que apostarle a esquemas de manejo sustentable y también de conservación de los ecosistemas, porque si bien hay este rezago en la cuestión económica de las personas que están ahí, o esta condición de que comentas de que viven en la miseria total, este tipo se tienen que buscar alternativas para que ellos puedan tener otras fuentes de ingresos, ¿no? O una fuente de ingresos más que otra, sino una fuente de ingresos. Y los esquemas de conservación justo deberían de estar diseñados para eso, incluyendo a las comunidades, obviamente ellas son los guardianes
más importantes de los ecosistemas. Entonces, qué bueno que haces esta reflexión para que la comunidad que nos acompaña pueda replicarlo y contarlo a más personas. Y sobre todo, pues cada quien tiene su postura respecto a la cuestión de los megaproyectos, ¿no? Puede ser muy cuestionable también el hecho de que ya no vaya por decreto, ya no tengamos que cumplir la normativa ambiental que tardamos añísimos en construir y no es un solo color el que la construyó, lo construimos muchas personas. Entonces sí tenemos que pensar en esquemas más colaborativos, más multidisciplinarios y que también incluyan, por supuesto, a las comunidades que son los guardianes de nuestros bosques y que gracias a eso podemos ahora sí que respirar, tener calidad de vida, poder comer. Y ahora con la pandemia todos sabemos lo importante que es la salud, no solo mental, sino también nuestra salud para poder estar aquí presentes, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho, Carlos, tu reflexión y en lo que respecta al comité, nosotros como comité vamos a seguir tomando este tema del San Pedro. Si tú gustas, lo podemos seguir impulsando para que al menos con nuestro trabajo también lo podamos meter en nuestra agenda. Por supuesto, adelante. Ok. Muy encantado. Pues mucho gusto, Carlos. Deja nada más, abusando de que te tenemos aquí conectado, revisar si no hay algún otro comentario en las redes. Rápido aquí lo checo. Ah, sí tienes dos comentarios rápidos. Adelante, no tengo prisa. Perfecto. Neil Morales te comenta, excelente la divulgación y difusión de la importancia del manglar. Muchos saludos a todos. Sí, creo que es algo muy importante de este tema que nos viniste a contar fue justo este impacto de cómo tenemos que divulgar la ciencia, ¿no? Estos acontecimientos que estamos documentando, mientras más lo divulguemos a la sociedad en general, pues tenemos un impacto real, ¿no? Entonces, está muy acertado creo que este comentario. Los felicitamos mucho por toda la divulgación que se hizo de este trabajo tan importante. Y luego Jack Hernández te comenta, muy interesante, ¿es necesario seguir con este tipo de conferencias para hacer una mejor relación ambiente-humano? Gracias, Jack. Y pues bueno, con esto terminamos las preguntas y pues como no tienes prisa, voy a aprovechar para que tú puedas cerrar y ahora sí ya nos despedimos. Si quieres dar algún otro mensaje, adelante. A los ictiólogos, hay aquí gente que estudia peces, el robalo del San Pedro es un robalo que tiene que ir al mar a reproducirse, ¿verdad? Y viajan más de 250 kilómetros de la desembocadura del San Pedro al mar y tienen que regresar a crecer al río San Pedro. Creo que ahí los ictiólogos tienen un trabajo súper interesante porque el robalo antes, hace 120 mil años, el mar le quedaba a la vuelta de la esquina. Y hoy el mar les queda más de 200 kilómetros. Y siguen viajando. Entonces, los ictiólogos por ahí, ahí les dejo esa para que vayan pensando qué se puede hacer, cómo se puede investigar esta historia de los robalos. Porque ningún pescador en el San Pedro ha encontrado una robala con carga de hueva. ¿Ah? Sí, o han encontrado alguna, una que otra, con una hueva muy poco desarrollada. Entonces, creo que no se están reproduciendo allá arriba.
siguen viajando al mar como vestigio de esa cercanía que antes tenían y que ahora no la tienen. Solamente quería hacer ese comentario porque creo que por ahí hay una línea de investigación súper interesante porque la gente del río San Pedro, mucha gente del río San Pedro, el robalo en el San Pedro vale 120 pesos el kilo. En la Ciudad de México creo que vale como 400, 500 pesos el kilo robalo. Entonces, esa es su pesca más importante. Y esta pesca a veces se vuelve depredadora. O sea, hay que por ahí buscarle también gente que tenga experiencia en este grupo. Porque estaremos entonces ahora frente a un fenómeno de que los robalos suben igual que el salmón en estas cascadas, ¿no? Y se desplazan por ahí. Entonces, solamente con eso quería... Habría muchas cosas, tendría yo un montón de cosas, de ideas, de inquietudes que me gustaría platicarlas. Pero bueno, el tiempo no nos lo permite, entonces vayámonos a casa y vayamos pensando qué hacer en el río San Pedro, ¿sí? Yo les invito a que vengan, tan pronto puedan pasar la pandemia, vénganse a conocer la cascada de Reforma, suban a ver los manglares. Ahí yo les recomendaría con algún lanchero seguro que les lleve. Y es impresionante la región. Wow, Carlos, este último mensaje creo que a muchos nos impactó. Yo al menos realmente ignoraba la ruta esta del róbalo. Y solo me lo como, es súper rico. Y pues qué bueno que lo comentas. Y pues gracias por estar con nosotros. Y esperamos que estés otra vez de vuelta en algún momento aquí en estos webinarios. Y de todas formas vamos a estar en contacto contigo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.